Pues ahora ya, en teoría estamos en directo. Llevo un buen rato dándole que te pego porque no tiraba. Ahora parece que sí, ya tira. No tiraba, no se veía en Twitch. Madre mía, el sombrero, ¿cómo está? Está para quemarlo. Vamos allá, madre mía. Uf, me he puesto nervioso, no he dormido bien. Pensando en esto. En la de cosas que tenemos que hacer. A ver. Vamos a hacer depósitos, ¿vale? Un set de artefactos te permite definir recursos de un punto de manera remota. Eso es básicamente lo que necesito. Puedo tener 4 de comida aquí para directamente sacar, llevar la comida directamente ahí. O sea, es que puede ser tan bestial que me muero. Cago en la leche. Por cierto, feliz Navidad. Es Navidad hoy. Vale, esto está a tope, esto está a tope, esto está siempre. Así que hace falta dinero. Me cago en la leche. ¿Cuánto dinero hace falta? Mucho. Centro de poder MK3. O sea, va. ¡Ah, por cierto! Esta cosa hay que dársela a los slime fósforo para reducir su agitación. Que me lo cargo. No lo sabía, no tenía ni idea para qué servía esta cosa. Pero se lo das a los fósforo y los fósforo son felices. Reduce su agitación. Maravilloso. No tenemos comida, como siempre. Ah, literalmente, no tenemos comida. Vale, esto no es bueno. Porque estos también quieren comida. Y si estos no tienen, bueno, estos tienen todavía. Estos son los que más miedo me dan. Porque esta gente, lo he leído, ¿eh? Si no tienen comida, se... ¿Qué tío? Si no tienen comida, se... Desaparecen, ¿vale? Punto. Si no tienen comida, desaparecen. Vale, esta gente está aquí. Genial. Estos sí que tienen comida, creo. Vale, creo que por un tiempo todo esto, todos los plorts, vamos a ir llevándolos a la máquina de... A la máquina... Que por cierto, podemos ir al laboratorio desde aquí. Vamos a ir un poco al laboratorio. Porque así todo eso es plorts que tenemos ganados. Ah, ¿podemos meter aquí otra? ¿En serio? Madre mía, tío. Esto está llenísimo. ¿Hay algo más? ¿Aquí otra? No. Ah, por cierto, ya puedo abrir las cápsulas del tesoro, ¿eh? Ya me deja. Sea, ya me deja. Necesito comprarme la mejora, pero me las compro ya. Vale, pues esto llegas aquí. Y... Los metemos aquí. Y así podemos saber más o menos cuántos tenemos. Y todo esto es... Que en el futuro lo usaremos. Vale, vamos a empezar con... A ver, ¿cuánto necesito para esto? Tecnología. ¡Dios! Ah, pues no puedo. ¡Ostras! No tengo nada de esto. ¡Ostras! Me cago en la leche. Ah, pues habrá que hacer primero... Habrá que hacer... Vale. No iba a ser tan fácil. Uf. That scares me. Porque eso indica que... Bueno, metemos un... Vale, metemos un taladro de estos que en teoría sacaban el poder de la tierra. Entonces... Lo que saca el poder de la tierra... Que está aquí. Si ya funcionó ya... Le queda 1 minuto. 2 minutos. Chachi. Vale, habría que ir a dormir. Vamos a ver hoy si hay algo alto. Los azules. Están altos hoy. Y solo los azules. Vamos a vender azules entonces. Trece. Por cierto, estos slimes al final no los quiero. No me interesan. Madre mía, pobrecitos. Han muerto brutalmente. Vale, vamos a guardarlos atigrados. Ah, sí, ya tenemos 100. Madre mía, tío. Esto... Con eso hay que hacer algo, ¿eh? Ah, podemos llevarlos al laboratorio. Todo lo que tengamos así de sobra, podemos llevar al laboratorio. Aunque cueste un poco. Me voy a comprar la mejor energía ya, y así ya... Hay que dormir, hay que dormir.
todo esto es ya que llevamos ganado, ¿eh? A dormir, a dormir, a dormir. Uy, mi sombrero. Quizá la parte más importante del streaming es el sombrero. Por el lore. Hop. A dormir. Esto... Buah, te hace una super chula la estación, pero vale mucho y quiero ahorrar. Quiero, no, necesito. Vale, a ver, ¿tú qué quieres? Esto también hay que darle importancia. Tú quieres pollos. Vas a dar pollos. Pero los pollos, al fin y al cabo... Oye, pues no está mal, ¿eh? A ver, cuatro de estos y un gallo. Pues... A ver, una... Uy, pues no voy a tener... Chachi. Es este, ¿no? Este. Vale, voy a volver el este. Eso mola. Vale, me anda un poco de poco fruta que la vamos a usar para aquella gente. Un por de plors cuánticos y de miel. Todo esto me da igual, la verdad. Así que lo vamos a guardar en el laboratorio. Oh, 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 te he visto. Te he visto, te he visto, te he visto. Esto es... Vale, 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 es el slime, es el slime. Vale, 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 vale. Ojo, 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 ojo. A ver, poco, 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 poco. Tranquilos, 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 tranquilos. Que no cunda el pánico. Se ha escapado un slime de estos. Vale, ven aquí, chico. Se supone que esta mierda te da miedo, o sea que no me engañes. Tomad fruta, queréis fruta, ¿no? Toma fruta. Vale, os he dado la fruta directamente. Porque a pesar de no tener comida... Estáis muy nerviosos aquí, ¿eh? Tampoco tenéis fruta. ¿Qué ocurre? Ah, que se me va el internet, tío. Tío, madre mía. Pues no he perdido slimes cuánticos. Estos son un... he leído que es un verdadero asco estos, Que se te escapan todo el rato y es un verdadero engorro. Que o les tienes completamente alimentados o no hay nada que hacer con estos, Y estos igual, es que requieren demasiada fruta estos, Tener estos dos aquí... ¿No tenemos auto? No, sí, está aquí. Vamos a hacer otra... Vale, vamos a hacer justo ahora. Vamos a hacer otra de cubayas, Están estos muertos de hambre, tío. Y estos me dan un miedo. Estos me dan miedo. Cada vez me dan más miedo estos. Vamos a hacer otra cubayas aquí. Justo al lado. Y que sea uno para unos y otro para otros. Porque lo del slime... Para hacer la comida favorita del slime... Era un... Del jardín. Vale, vamos a poner lo típico, ¿no? Irrigador. Y no puedo poner la tierra nutriente de momento. Pero la ponemos ahora mismo. Voy a meter esto aquí. Todo esto va a que vaya aquí y ya está. Porque al fin y al cabo lo acabamos usando, vale. Vamos a ir a buscar rápidamente la fruta del slime cuántico. Que es ya, más o menos, leí cómo se hacía. Creo que tenías que tirar una fruta... A un arbusto de estos. Justo cuando vaya a crecer. O sea que necesitas gastar una fruta. Para... Una chorrada con una catedral. Pero bueno. Aquí tengo ya... Exceso. Podría tener más de estos, La verdad, podría pillar más. Pienso, la verdad, podría pillar más. Pero total... O a mequímeter más que coman vegetal. Pero es que no sé qué más que coman vegetal. Supongo que... Podría meter los de fuego. No quiero meter de fuego. Madre mía, tío. Esto está siendo un desastre, vamos a por la comida de estos. Vamos a ver qué has... Vale.
Ah, y desaparece, vale. Jalea de piedra, es al mismo tiempo tan sólida como blandita. Y fósil slime. Vale, esto, materiales, ¿no? O sea, son materiales. Si la historia pudiera sonreír, se vería como esto. ¡Ay, qué monada! Tiene una carita. Es muy chachi. Vale, esta mierda va aquí, ¿no? Pues vamos a hacer otro, ¿eh? Hay que hacer otra cosa de estas. Uf, es que son muchos plorts. Te permite extraer con sifón los recursos bajo tierra. Es lo mismo, ¿no? Perforar, extraer con sifón. Supongo que este da más, quizás. Nada, hay que hacer falta plorts. Hay que ir trayendo plorts. Todo lo que se produzca ahora lo voy a llevar ahí y ya está. Pues me hace falta comida, ¿eh? O sea que ahí quiero hacer jardines. Muchos jardines. Oh, maravilloso. Bueno, esto está... Vamos a dejarlo aún todavía. Y el fósforo está... bajo, tío. Están bajísimos ya. Están a niveles absurdos de lo bajo que están. No he puesto la esta, pero... debería ponerla, pero da igual. Vámonos rápidamente y... Vale, necesito fruta. Me va este momento. Me hace falta fruta. ¡Oh! Lo sabía, tío. Me hace falta fruta. Me cago en la leche. ¿Qué comía el dorado? Es que no sé qué comía el dorado. Dieta ninguno. Ah, oh, y había que pillarlo. El dorado no se podía pillar. Tenías que darle algo. No me acuerdo qué. Me da igual. ¿Dónde estoy yendo? Que no sé dónde estoy yendo. Tengo que ir a la zona cuántica. La zona cuántica se va... Yo creo que fui por aquí. Sí, yo fui por aquí. Necesito dinero, tío. Cada vez quiero investigar y para investigar hacen falta plorts y para plorts hace falta dinero. Es que, macho. Y mis granjas no son lo suficientemente productivas ahora. O sea, que tengo que dedicar dinero a las granjas. A ti no te puedo... ¿Pero te puedo dar comida? ¡Oh! ¡Oh! ¡Lo ha soltado! ¡Hasta luego! Slime dorado. Hazte rico, muere en lo viscoso. Bueno. Me han soltado un plor dorado. Vamos a volver y lo vendemos. Uy, ¿dónde estaba esto? No sé dónde es esto. ¡Ay, mierda! Ya sé dónde es esto. Esto es para comprar los muelles. Esto está cerrado. ¡No, tío! Es verdad. Es ahí, pero no puedo llegar porque está cerrado. Joder, pues tengo que volver. No quiero ir por ahí perdiendo todo un inventario por un plor. Me llevo lo que sea y ya está. Ay, Dios, qué desastre. Esto es un desastre todo. Esto es un desastre. Vamos a morir. No sé si se puede morir en este juego. Más allá de morir la muerte física, pero yo voy a morir. Y mira que tampoco vale tanto el... Oh, quiero eso. Mira que tampoco vale tanto el plor dorado, ¿eh? Yo creo que no vale nada, en realidad. ¿Cuánto vale? 338, es que... Pff, ya ves, es que no creo ni que merezca la pena. Vamos allá, vamos allá. Voy a llevarme a estos. De esos no puedo, pero estos sí. Nos vamos a plantar ahí. ¿Cómo te quedas? Es que me hace falta dinero, al menos para la... ¡Oh! ¡Qué asco, tío! Uf, me falta dinero. Pero está todo tan bajo que me da una rabia tener que gastarlo. Nene no gusta. Nene no gusta nada. Ya me estáis poniendo nervioso otra vez, tío. Es que queréis comida, pero no tengo. No tengo comida. Y estos están ya muriéndose de hambre, tío. Estos están genial, pero porque comen su propia comida. Vale, ya está. Hace falta un... Hace falta este. Este... Estas poco frutas deben producir lo que no está escrito y más. Supongo que el plor dorado servirá de algo.
Se volvió a cerrar el juego, tío. ¿Podría hacer algo ahora? De roca, tío. De boom. Madre mía, de fósforo. Todo, todo. Hace falta todo. Me va esto ya. Jope. Espera. No, espera. A ver si minimizando esto. Aquí. A ver si ahora no me da fallo. No se está. A ver si estoy haciendo el idiota. Otra vez, tío. O sea, es que no puedo con estos, No puedo. Me consumen. Y estos están muriéndose ya. No puedo, tío. Voy a usar este dinero para algo. Esto me vendría bien llevarlo al laboratorio, pero esto lo voy a vender todo ya. Dios, que... ¡Oh! Esto es todo una... Vaya a hacer... Me cago en la leche. Uf, que estoy muy loco. Vale, a ver. Es que ahora mismo estamos en un punto en el que esto no es estable. Entonces, hasta que esto no sea estable, no podemos pararnos a seguir. No es mucho, ni siquiera... No, no es mucho, desde luego que no. Pero es necesario. Vamos a hacer un... Paso, esta comida ya es que me da igual, tío. Aquí tenemos una... estabilidad. Porque no tenemos mucho slime aquí. Y aún así producen de la leche. Porque no recojo casi. Por eso digo que esa gente está súper estable. Los inestables son los de la cueva. Vale. Vamos a mejorar esto al máximo. Tira nutriente. Y vamos a hacer aquí otra. Jardín. Como al fin y al cabo aquí quiero tener irrigador. Ay, no me queda. Cago en la leche, tío, porque poco. De momento vamos a tener cubayas en los dos. De momento. Vale, podemos hacer algo más. Apiario. Hago apiarios. ¿Era con la F? No, con la R. No, con la T. ¿Qué ponemos? ¿Dónde lo ponemos? Que me da igual esto, ¿no? ¿Dónde lo pongas? A lo mejor si lo pones en un sitio, luego no lo puedes poner en otro. Es que no lo sé. Voy a ponerlo aquí. Apiario. Instalar. Un día dura. Vamos a ponerlo un poco más lejos. Es que no sé realmente la diferencia entre ponerlo en un lado u otro. Así que... me da igual. Vale. Vale, vamos a hacer una cosa rara. Vamos a pillar dos más. Y los vamos a meter aquí. Aquí podemos tener dos más. Acabarán creciendo, sí, por su propia cuenta. ¿Quieres comida, no? Toma. No te voy a dar cubayas, espérate. Que te puedo dar zanahorias. El caso es que tengo muchos plorts, pero poca... Oh, vale, aquí está el enfadado. ¿Ya está? ¿Ya no queda ninguno? Vale. Bueno, dos más. Siempre está bien. Chasipista, sí. Podríamos... Tenemos dos... Ya digo, tenemos dos espacios utilizados. Pero es que no quiero meter algo que luego no voy a usar. Me estáis matando. ¿Qué pasa? ¿Hay una comida por aquí o algo? ¿Estáis algunos muertos de hambre?
Otros no queréis vivir. Está la luz esa que me está poniendo de los nervios. Aquí estáis. Aquí estáis. Esta ha sido una idea maravillosa. Lo tengo que decir. Los rap con la miel han sido una idea maravitupenda. Y aún así hay alguno con hambre, ¿eh? Mira, ese tiene hambre. Está muy agitado. Pero no te puedo dar nada ahora. Dios, por favor, mátame. Quiero dinero, es que quiero... Vale, vamos a pararnos un momento. Vamos a concentrarnos en el dinero. Y en mejorar, y entonces ya empezaré con el... Empezaré con lo otro. Vamos a dormir. Aunque no sea económicamente rentable hacer esto. Porque... mira, hoy el RAD ha subido. Ya, mira, ha bajado. ¿Sabes qué? A Ferla, vamos a meter vamos a vender la mitad de esto, Mira eso. Vamos a vender 50 de estos. Para una vez que sube. El resto ha bajado todo, pero para una vez que sube uno. Vale, esto nos dará un poco de colchón. 100 de estos, estos. Es que esto lo tengo aquí aún, no sé para qué. Vendo esto, lo llevo allí. Lo voy a llevar allí. Prefiero llevar allí lo máximo posible. Y así me lo quito de encima ya. Perfecto, aquí ya empieza a haber comida. Vale, yo creo de miel. De miel de momento, para. Oh, bien, vamos a llevarnos todo esto. Vamos a ponerlo al máximo, esto. Irrigador. Vale, me voy a llevar todo esto. Bueno, al menos nos ha dado un colchoncito, leche. Al menos podemos poner 15 en cada uno. Qué poco es, macho. Se me va a acabar ya. 15 en cada uno no es nada. Aquí tenemos también. Bueno. Vamos a poner unas cuantas en cada uno. El juguete espero que no se rompa, porque si no me va a enfadar. O sea, el juguete se hace ruidos muy feos. Tenéis hambre. Ya, hijos, yo también lo paso mal, ¿sabes? Aquí algunos se mueren. Come y calla, hombre. Y de vez en cuando tengo que mirar que no haya ninguno que se haya escapado de verdad. Estoy por hacer solamente fruta, porque los de miel también comían fruta, ¿no? Sí, es que comen fruta. Hacer que comían aquí uno de fruta. Es que me mola tener... Ah, mira, por eso estabais nerviosos. Me gusta tener esto aquí. Vale, vamos a vender todo esto. Todo esto está al máximo, ¿verdad? No, no esperaba menos. Si tienen el espantapájaros es la señal de que está al máximo. Oye, ¿no se está...? ¿No hay directo? ¿En serio? ¿Qué estoy haciendo yo, el idiota, o qué? Aquí pone que sí. ¡Uy! ¡Desconectado! ¿Qué dices? ¿Qué hablas? Pues estoy transmitiendo. Grabando sí, seguro, pero... Tío, estaba transmitiendo. ¿Qué pasa? Me están dando unos problemas OBS últimamente. A ver, un segundo. ¡Uy! No entiendo. Disculpad, un momento, por favor. Vale, en teoría es
Ahora hay transmisión. Había, yo he visto. No sé por qué se ha ido. Ah, ahora sí. No sé, pues tengo que estar al loro. Dios. Uy. ¿Cómo está hoy el mercado? Los RAD han subido, el hielo... Bueno, nada que me interese. Ah, sí, mira esos. Los atigrados. Nos los podemos beneficiar. Voy a tener que recoger todo eso. Dios, me estoy poniendo muy nervioso. Vale, es que hace falta... Para empezar hace falta mucho rosa. Por eso es el que menos tengo. Taladro. Vamos a hacer una bomba. Ah, no puedo. Me faltan de boom. Necesito booms. Una bomba. Se me va el día haciendo nada, tío. Dando vueltas se me va el día. Tenéis hambre. Lo sé, chicos. No sé qué más hacer. Lo intento, lo prometo. ¿Vamos a comprar vainas del tesoro o qué? 4.500, venga ya. No tengo ahora 4.500 para... Uy. Algunas veces me gusta tomar una siesta en la capa de musgo. Pues en falso slime boom siempre me despiertan. ¿Tú qué quieres? Ah, claro que sí, limones de esos que yo ni siquiera tengo. Por nada, no me da nada. O sea, qué leches. Vamos a coger limones de esos. Para eso... Lo primero es que me hace falta fruta. Y eso no es bueno. Una pregunta. ¿Aquello de ahí es fruta? No, esto es un vegetal. Pues ya digo, frutas tengo poca. No se han escapado. Todavía. Buah, vamos a tener una plantación de rosas aquí. Solo de rosas. Para echarles zanahorias. Porque, pues, total. ¿Tienes hambre? Calla. No tenéis hambre. Vale, vamos a coger rosas. ¿Esto cuánto le queda? ¿Cómo? Ah, ya está. Es que no sé lo que es. Hexapanal. Cosas de veje y geometría. El chocolate y la crema de cacahuete. Naturaleza. What. Y la otra está aquí. Son materiales, parece. Cera de abeja. Se puede usar para hacer una excelente vera mática. Si es que disfruta el olor de las glándulas abdominales de la abeja. Es para hacer. Para ir haciendo cosas y cosas. Ya está. Yo lo he hecho aquí y ya está. Chachi. Podemos hacer. Si compramos nuevos. Mira, esto requiere hexacombos. Fósil, polvo, aceite primado. Madre mía, tío. A comprar nuevos diseños. Estación médica no me interesa. Hidrotoreta tampoco. Ares la impedia. Es que no me interesa esto, tío. Esto es muy de. Una lámpara. Un cepo. Es que realmente lo interesante es esto. Hasta que me salgan nuevos diseños, lo interesante es esto. Hay que hacer taladros de aprendiz. Parece que, de momento, lo más... Y para eso hace falta una granja de rosas. Voy a hacer una granja de rosas. Solo de rosas. ¿Cómo te quedas? Ni siquiera gordos. Solo rositas. Pequeñitos. No quiero ni mirar ahí. Por cómo deben estar. No me interesa esto para nada. Ahora mismo no quiero dinero. Podría vender todos los RAD que tengo. Pero... Hola chicos, sois míos. ¿Podría meter 50?
Hombre, podría mantener 50 slimes felices, pero se chocarían contra la... contra el techo. O sea, sería contraproducente. 20 me parecen... 20 me parecen más que suficiente. 20 slimes rosas produciendo... Rosa, 24-7. Me parece más que suficiente. Y si veo que me falta más, pues más, chicos, yo que sé. Hola, este es vuestro nuevo hogar. Manteneos puros y castos y todo irá bien. Os faltan cosas, os falta todo, madre mía, lo he metido en el peor. Punto alimentador y caja de música. Y red de aire. Uf. Me quedo desnudo, tío. Hala, ahí os quedáis. Rosa. Y atigrado. El atigrado lo vamos a vender, creo, ¿eh? Sí, todo esto atigrado lo vamos a vender. Oh, pero 27 me parece bien. Me parece bien, vámonos. Me desconcentro de una manera. Soy tan incapaz de hacer una sola cosa. Teleportador azul, un set de teleportadores que se puede usar para crear tu propio enlace de pasado rápido. Ya, eso ya lo he, eso teníamos, ¿no? Teníamos uno rosa. No sé la diferencia. Teleportador gris, puede usar teleportadores, puede usar. Ah, vale. Que si haces el rosa, tienes el rosa y ya. Si haces este, depósito cronometrado azul. Madre mía, o sea, me están dando más, vale. Madre mía. ¡Ja! Voy a ir a por más rap. Vamos a hacer un par de estos y lo vamos a plantar y... a su rollo. Depósito, va, me está dando depósitos. Vale, eso es genial. Pensaba eso una vez hecho uno. Pues es que no puedo hacer ni uno, entonces... aquí. No puedo hacer ni uno, entonces... Vale. ¡Hala! Venga, vida. La vida es que me da igual. De momento. ¿Algo más? No, ya está. Ya está, está bien. Más comida. Veo esto y pienso más comida. Podemos tener más comida. Vaya, he hecho uno más. Y ya no puedo más porque no me quedan rosas. Vamos a extraer el poder de la tierra. Dame algo, por favor. ¿Qué pasa? ¿Qué ha ocurrido? Ya no me dan. Se me están escapando. Mira eso, tío. Hay más seguro, ¿eh? ¿Qué ocurre? ¿En serio? ¿Por qué ahora produzco tan poca comida? Ay, no, ¿qué estoy haciendo? Estoy idiota. De verdad, yo quiero recordar que pillaba mucha comida, ¿eh? De verdad que no... O sea, ¿cómo puede ser que esté al límite de comida? Aquí tenéis, pero es que esta velocidad no es suficiente. Y esta velocidad no es suficiente para vosotros tampoco, ¿eh? Y eso que no hay casi ninguno. Es que se me van a escapar. Aquí hay otro, tío. Es que esto no es... Necesito los limones, voy a por los limones. Me voy ahora mismo por los limones. Buah, y de acá. Voy a tener que jugar fuera de cámaras, creo yo, ¿eh? Hacer solo esto, o sea... Una medida tan estática como esta, voy a jugar fuera de cámaras. Porque es que si no, tío... Vale.
Vale, voy a ir, ahora ya. Lo juro, voy ya. 10. 10 por cada uno. Qué absurdo, esto es ya absurdo, ¿eh? Es que me quería comprar el... Me quiero comprar el... Otra vez ha subido el RAD, ¿en serio? Y el atigrado. Es que me cago en la leche, me quiero comprar lo del... La cosa esa, tío. La de... Me voy a comprar la... Me da igual. Estos 100, ves que estos no suben tanto. Estos tampoco tengo tantos, yo que sé. Me voy a comprar lo del tesoro ya, ¿eh? Y voy abriendo vainas del tesoro a ver qué hay. No me da, tío, en serio. Eran 300. Mala época, ¿eh? De la cosecha. Madre mía, ¿cómo estamos? Los explosivos están a 52. Es hora de empezar... Es hora de conseguir slimes explosivos. Ya de ya. Hacer la mar. Ya tenemos la rompevainas. Esto, en cambio, tío, crece de una velocidad. ¿Crece una velocidad esto? Que no me parece normal. Madre mía. Sí que os voy a poner a velocidad 2 y ya está. El mayor problema de esto es que no lo da ni homogéneo. Vámonos, vámonos, vámonos. Me voy ya. Fruta. Necesito algo de fruta. Necesito algo de fruta, tío. Voy a coger esto. Lo sé, chicos, lo siento. Me va por los limones. Lo sé, chicos, lo siento. Lo sé, chicos, lo siento. Lo sé, chicos, lo siento. Los tengo tan maltratados a los de aquí dentro. Oh, Dios, madre mía. Vale, bueno. Bueno, vale, es algo. Esto me da un poco de colchón, al menos. Vale. Dios. Salmuera profunda, esto es como la sal de la tierra. ¡Oh! ¡Oh! ¡Madre mía! Diamante extraño. ¿Y está? ¿Esto se queda aquí? Vale. Me gustaría que se fuera. Vale, oh Dios, pues estos son materiales, al fin y al cabo. Esto se puede mirar en la Slimepedia. Recursos, zanahoria, ta 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 ta, pollo. No, esto es comida. No, aquí está. Vale, material de ciencia slime, no alimento de nada. Vale, ya está, pues todo está aquí dentro. Creo que ya puedo hacer. Seguro ya puedo hacer. No, me falta más hexacombos y más cosas de estas. Chachi. Lo que no puedo hacer seguro es. No, no tengo slime rosa. Da igual, da igual. Ahora no. Vamos a llenar la comida de esta gente. Vamos a comprar el. Hola, chicos. Lo sé. Ya, tranquilos. Lo sé, chicos, lo sé.
Sé que tenéis un hambre absurda, pero no sé qué más hacer. Si pongo esto así, se os va a ir, pero bueno. Os voy a poner más y ya. Me voy. Necesito esta fruta. Lo siento. Quiero llorar, tío. ¿Cuánto estrés? Hay tantas cosas que tengo que hacer a la vez. Y no soy de ningún modo productivo. Esto está bajísimo, pero aún así lo tengo que vender. ¡Está bajísimo! Mira esto, es absurdo de lo bajo que está. 22, paso, tío. Es que es muy bajo. He dejado una libre. Ahí van los cuánticos. Nos vamos ya. Ya. Me voy. No, primero. Vale, aquí va uno. Taladro. No me queda nada más, ¿no? Vale, taladro. Es que me he ido por ahí juntos. Taladro. Este se ve que dura un ciclo y supongo que los más grandes durarán menos ciclos. Taladro. Os quiero cerca, todos. ¡Oh, fruta! Taladro. ¡Te he visto! ¡Oh, me cago en la leche! ¿Te puedo meter más? Por muy fuerte que haya salido disparado. Yo creo que no. Es que no puedo ir por la vida con un plor dorado por ahí. Esto es un desastre todo esto, A todo esto debería mirar. Ahí está. No voy a poder cogerla. Parche de hierba, corral. Visita al fabricante. Ah, vale. Es un... Vale, un diseño, ¿no? Y un parche o algo así. Ojo, pues anda que no habrá vainas del tesoro de nivel 1, porque ya está a nivel 7 o así. Cosas que encontraré de aquí a 40 años. Pero en nivel 1 hay muchas. Hop. Hola. Os quiero. Quiero explosivos, pero me seguís dando un miedo. Supongo que es como los cuánticos. Que aunque me den miedo, no van a romper nada. No van a romper la esta ni nada. Dios. Este lugar impone, ¿eh? El lugar. Esto está ya abierto. Vaya, a ver si me acuerdo cómo era para conseguir los limones, tío. He venido aquí por los limones, nada más. Oh, una caja. ¡No! ¿En serio? Me cago en la leche, es que me lo tengo que llevar. Es muy chulo, me lo tengo que llevar. Pues ya no me queda hueco. O sea, tendré que tirar fruta. Uy, joder, qué tonto soy. Las puertas un poco tonto, la verdad. Ay, me sacarás un dorado. A ver, hay árboles. Mira esto. En teoría, los árboles les aparece fruta. Mi agua no hace nada, ¿no? Los árboles les aparece fruta. Entonces tiras una fruta y se convierte en esa fruta. Mira, por ejemplo, aquí hay. A ver si funciona. Yo tiro una poco fruta. ¡Oh! Y se convierte. Ya tengo limones de fase. Vale. Yo casi que me iría, Y tanto problema. Yo casi que me voy. Ahí está el transport, al TP. Si encuentro más... más árboles, cambio más, pero... Luego esto solo se tiene que hacer una vez. A partir de ahora... Los que yo... recolecte... ¡Oh! ¿Es un gordo? ¡Sí, es el gordo! Es el gordo explosivo. Pero come carne. Y no tengo. ¡Oh! Te he visto.
Desaparece, desaparece completamente. Oye, pero mira, al menos aparece, ¿sabes? No, el afortunado es más caro todavía. Hay uno que es el gatito este afortunado, es más caro. Sublord da más dinero. Tengo un ornamento de miel, tío. Se ve que cada día de Navidad daban un ornamento distinto. Entonces, si jugabas todos los días, cosa que yo no he hecho. ¿Cómo le eches su ahí? ¡Oh! No fastidies, es un ornamento de fuego. No puedo llevármelo. Es más importante. Desde luego. No sé cómo ir ahí, ¿eh? Supongo que iría por aquí, pero aún así. No, no es por aquí. ¿Por dónde es, colega? Por allí. Pero tío. Uy. Me cago en la leche. Oh, oh, ahí. Hay corrupción. Da igual, la verdad. No es mi problema. Es el vuestro. Vale, pues hay que venir aquí con un suministro de gallinas bastante grande para alimentar a ese. Bueno. No va tan mal esto, ¿eh? Por aquí hay gallinas, o sea, te vienes sin comida. Hace falta la llave. Y aquí hay un TP. Guay, esto se vende sí o sí. Porque paso de tener rollos. Uno ahí y este ahí. Queda fatal, pero me da igual ahora mismo. Eso se queda ahí, eso se queda ahí. No, no me digáis que tenéis hambre porque es mentira. No podéis tener hambre. O sea, no podéis. Aquí tampoco. No tenéis hambre. Eso es una trola que os inventáis vosotros. Puedo tener limones. Limones de fase. ¡Ah! Cubayas. Vale, la pregunta es ¿dónde? No, vas a coger sola el suelo y no arrancar del árbol. En teoría estos no se han muerto, o sea que... Vale, iba a hacer otra de comida, pero ¿sabes qué? Pasó. Quito las cubayas de aquí y meto el limón de fase. Dios, no estáis mal. Esto es increíble. Sí, sí que estáis mal. De aquí habéis salido. Vale. Me he enterado, chicos. Necesitáis mucha comida, lo sé. Parece que ni siquiera os vale un doble... Una doble. O sea que... Vamos a quitar todo esto. Y vamos a plantar. Quitar cosecha. Enhorabuena. Vamos a plantar limones de fase. Tenéis hambre, malditos. Pues mira que os he puesto a doble velocidad, ¿eh? A ver quién tiene hambre de aquí. Este, ¿verdad? El que está fuera. Anda, come. What?
Madre mía, o sea, os tengo que tener contentos porque es que si no me la vais a liar. En fin, me voy a dormir. Ha sido un duro día. Vámonos. Bueno, voy a coger todo esto. Tardo demasiado. Este juego cooperativo ganaría de una manera que no es ni medio normal. Oh, limones. Cooperativo ganaría, ¿eh? Porque poder estar a dos cosas, alguien viniendo por aquí, llevando las cosas de un lado para otro, ganaría mucho, tío. Buf. Buf, 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 buf. Esto está absurdamente bajo. Esto es absurdamente bajo. Esto está alto. Vamos a dormir. Vale. Ah, sigue subiendo. La miel hoy está un poco alta. No, ya subió todo. En general. Hoy será un buen día para vender cosas. Pero primero, antes de vender nada, vamos a pararnos un segundo. Dios, qué asco dais. Vamos a pararnos un segundo. Vamos a recoger todo esto. Las chorradas estas que planté para recoger cosas del suelo tienen que estar todas a tope. No te dan nada, en realidad, ¿eh? O sea, es muy poco. Ya digo. Y muy de vez en cuando me sueltan una roca slime de esas, ¿eh? Poca vergüenza tenéis, tío. Supongo que habrá zonas mejores para minear que otras. Es jalea, me está dando solo jalea. En fin, creo que no he puesto más. Tendría que volver a investigarlo todo. Ah, este es de nivel 2, ¿verdad? 7, nivel 7, madre mía. Para buscarlas de tesoro. Au. Au. Para buscar vainas del tesoro, porque... Ah, vale. Seguro que hay un montón. Y yo me he ido olvidando y... Uf. Y dan cosas guays, ¿eh? Me han dado cosas que... Un diamante y tal, o sea... Bastante worth. Claro, si en el mapa te las marcara de algún modo, pero obviamente no. El mapa te deja abandonada tu suerte. Nope. No es por aquí. Fósil slime. Hombre, tengo dos fósiles. Creo que me da ya para hacer una... Un transportador, ¿eh? Ojalá hubiera ido marcando dónde estaban los... Tesoros. ¿Estáis enfadados? No. ¿Qué leches? ¿Qué dices, enfado? ¿Cómo vais a estar enfadados? Anda que no os cuido. No tengo agua tampoco. Tampoco la uso. O sea, me da igual. A ver, jalea. Vale, podemos hacer más de esto. Podemos hacer más. Es de esto aún no. Y de esto podemos hacer un montón también. Vamos al lío. Me falta aceite primordial. No sé qué es eso. Y polvo de lava. Tampoco lo tengo. O sea que no puedo hacerlo. Parche de hierba coral. Está su alcoraz. Es un hermoso lugar para tomar la siesta. No puedo. Claro, pero todo esto está aquí, ¿no? Claro, los otros. Todo esto está por aquí. Pero es que me da igual. Es que no sé qué cambia. Pues si no me puedo hacer ni el primero... Hay que hacer más a esto, ¿eh? Llevo mucho tiempo queriendo retrasar lo inevitable. Yep.
vamos a tener slimes explosivos. Que Dios se apiade de mi alma. Oh, Dios. Uf, qué lento crece eso. Bueno, al menos ahora, con esas últimas, con esas otras dos, hemos... Bueno. Más o menos. Jope. ¿Cómo come esta gente? ¿Tienen hambre, eh, algunos? Toma un poco. Dios, pero qué miedo. El área radioactiva. Estoy pensando, tío, estoy pensando. Todo esto es monstruoso. Pero aquí vamos a algún lado, ¿no? Directamente. ¡Wow! Hay todo un camino. Vamos a hacer exploración. Vamos a vender un poco, creo yo, hoy. Hay falta... Dinero en realidad no hace falta ahora. Bueno, para hacer una tercera... de construcción. Está bajísimo, pero... da igual. Hoy sería un buen día para vender, pero no quiero vender. ¿Tenéis hambre? ¿En serio? Vale, me tengo que ocupar de vosotros. Por mucho que quiera evitarlo, me tengo que ocupar de vosotros. Oh. Aquí estáis genial, os da todo igual. Ah, encontré otro juguete slime. Para los gatos. Se lo podría dar también. Hala. Me desentiendo, me voy a la ciencia. Ah, well. Bien. Ya tenemos al máximo uno para ahí. La ciencia, la ciencia, la ciencia. Quiero más cosas altas y poderosas. Pa 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 pam, pa 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 pam, para pam pam. Más cubayas. No puedo recogerlos ahora. Parece mucho, pero es que Rosa te pide 10 por cada, o sea que... no es nada. A ver, esto no puedo, me falta salmuera profunda que estoy cogiendo poco a poco y hexacombo. La salmuera me dan un cofre, o sea que hay que ir a por cofres. Y hexacombos me lo dan las abejas. Aceite primordial no tengo y pongo de lava tampoco. No quiero hacer teletransporte otra vez porque me da bastante igual. Esto ya me da igual. Nada. Vamos a hacer de todo esto. Ah, ¿en serio? Vale. Quizá cuanto más me aleje me dan cosas distintas, ahí está la gracia. Si te alejas un montón, cuesta más encontrarlo, desde luego, pero te dan mejores cosas. Algo que me interese. No, no, no quiero vida. Me da igual. Aquí voy a poner explosivos. Y fuck it. Explosivos y... y algo, tío. Voy a poner explosivos y gatos. O sea, explosivos y cazadores. Porque ¿qué otro tipo de slime hay? Es que tengo de todo, ¿no? Slimes.
Tengo de todos. Si encontrara un nuevo tipo, pondría de fuego y ese tipo. Pero no tengo, así que vamos a coger, creo que de fuego y cazadores. Y los voy a alimentar solo con pollos. Lo cual me hace pensar que me hacen falta pollos. Es que no tengo carne, no tengo una buena salida de carne. Entonces eso puede ser muy malo. Por otro lado, duplicaría mis atigrados. Y eso puede estar muy bien o muy mal. No lo sé, tío. Hace falta tanto tiempo para que esto sea estable completamente. Oh, Navidad. Oh, qué bonito. Es tan bonito. ¿Aquí habrá tesoro? No lo sé. Voy a investigarlo todo, si puedo. Quiero vainas del tesoro. No hay. Pues yo he visto un montón. Cuando no te fijas, ves un montón. Cuando no estás pendiente, ves un millón de vainas de tesoro. ¿Sabes qué? Voy a plantar esto aquí y lo cogeré otro día. Hola. No me interesáis. Te he salvado, ¿eh? Vamos a las ruinas, ¿verdad? Sí. No se van... Sí, sí que se va por aquí. ¡Ay! No, tampoco quería esto. Aquí no hay ningún tesoro, en serio. Es que no sé dónde hay. Oh, Dios. Me desentiendo de vosotros. Me dais igual. Tengo ya 3.000. O sea, dinero tengo ahora, pero... ¿Para qué? Si algo que necesito es producir slimes. Producir potencia slime. Que por cierto, no he puesto esta mierda en ningún lado. Aquí se puede, ¿no? Ok, vamos a plantar muchos de estos. Bien juntitos. No es importa o no importa, pero... Yo creo que sí que importará. Si pones muchos juntos es malo, ¿no? No pone diversidad. Aquí había un tesoro, ¿puede ser? ¡Sí! Y esto es un... Te pillé. ¿Qué me ha dado? Me ha dado un diseño de algo, pero no puedo verlo. Parche de feo silvestre, un parche... ¡Madre mía, tío, qué pesado! Solo cosas estéticas, que no las quiero. Esto era. Esto es un juguete slime. Pero no me sirve de nada ahora. Esto es nivel altísimo. ¿Dónde estaba yendo? Ah, por explosivos. De hecho, ¿para qué quiero un atigrado si realmente tengo los plorts? Me da igual, en realidad. Tengo los plorts. Lo podría soltar. Fuera. Me hace falta explosivos solo.
No me importas. En realidad, ¿cuántos quiero? ¿Cuántos de estos quiero? No sé qué hay aquí, pero quizás algo guay. Ay. Qué monos. Ay, es un largo. 11, si los voy a juntar, 12, yo creo que 12 está bien, ¿eh? Que van a ser largos, ¿eh? O sea, van a ser grandes. Dios, hay toda una zona, ¿eh? Esto está poco explorado. Aquí ni he encontrado el mapa. Cerrado. Uy, estoy desenfadados. Por algún motivo. Vale, ya tengo agua. Por si me hace falta. Para algo. En realidad creo que es una mala idea meter carnívoros con... carnívoro con carnívoro. O sea que debería tomar otras medidas. Meter un carnívoro con un algo, ¿eh? Hacer la mar, me voy a llevar estos también. Uy, ¿qué ocurre? Ah, vale. Me voy a llevar de agua. ¡Oh, Dios! ¡Sí! Slime charco. Sé dónde poner un estanque. ¡Ay, no me deja! Hay una zona muy alejada de ese slime donde poner un estanque. ¡Ahora! ¡Au! ¿No hay más de agua? ¿En serio? ¿Ni uno? Qué raro. Ni uno, solo huella. Solo había uno. Jope, vale. Okidoki. Ah, mira. Taladro avanzado. ¡Sí! Eso quería yo. Lo estaba esperando ya. Me dan un buen taladro. Chachi. Hola, chicos. Este va a ser vuestro nuevo hogar, ¿vale? No os pongáis nerviosos. Sois muchos. A ver cuántos sois. Vale, a partir de ahora voy a tener miedo a acercarme aquí. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. ¿Con qué os puedo mezclar? Con esto me da madre miedo, tío. Uf. En fin. ¡Oh! Necesitáis comida. Cierto, 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 cierto. Se me ha olvidado, se me ha olvidado, se me ha olvidado. Necesitáis comida, necesitáis comida. Espera, 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 espera. Nada más salir queréis comida. Cierto, 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 cierto. ¡Ya estáis contentos! Me cago en la leche. Aún hay alguno enfadado. No sé por qué. Ya están todos. Vale. Tengo pocos corrales. Y con pocas gallinas. Voy a coger más gallos. Oh, Dios, ¿en serio? ¿Estás enfadado? ¿Por qué?
¿No tenéis autofeeder? En serio, tío. Ni caja de música, ay Dios. Lo he desbloqueado, Fully Loader. No hay nadie enfadado y aún así. Vale, vais a morir vosotros. No me interesáis. He metido un poco frutón de los azules, ya lo he visto. Esto lo voy a vender. ¿Cómo está hoy el mercado? Bien, 36. Oye, pues no está mal, ¿eh? Bueno, pues ya tengo explosivos. ¡Ay, Dios, qué miedo! Tengo mucho miedo. En cuanto consiga otro nuevo tipo de slime, quito ese híbrido y pondré otro. ¡Eh, limones! Limón de fase. Vale, esta cosa no crece nada. Mi pirón crece muy poco. Muy poco para lo que me gustaría a mí. Así que, ay, me voy a llevar uno. Voy a hacer otra plantación de limones de fase. Hacen falta cubayas. Esto es absurdo. De hecho, parte del problema es que tengo un montón de estos. Así que vamos a hacer saneamiento. Vamos a asesinar a esta gente. Aquí no, ni se os ocurra quejaros. Aquí, porque me cago en la leche. Os vais a quemar a la luz del sol. Para que sepáis lo que se siente. Sufrid. Quiero que sufráis, pequeños bastarditos. Ha comido. Me da igual, os queda poco de vida. No sé cuánto, pero poco. Bien, mira, esta está súper apartada. Aquí podemos tener maravillosamente nuestro estanque. Y ya está. ¡Hola, amigo! Ahora vives ahí. Ahí. Pero tú eres idiota. Vale, ahora vives ahí. Tuve que cambiarte el agua de vez en cuando. ¿Esto se ha muerto ya? Sí. Bien, vamos a hacer otro cultivo de limones. Jardín. Pues no he hecho cultivos. Se hace un montón de cultivos, tío. A todas horas. ¿Y con qué me lo pagáis? Escapándoos. Malditos cuánticos. Se creen los reyes de la física. Bueno, creo que ha sido un acierto el eliminar gente de aquí. Porque al fin y al cabo tenía un montón de mierda de esta. Y al de fósforo es que casi ya ni le veo uso, o sea que... Me lleva esto. Madre mía. Sí, un poquito tengo. Los de allí me la tienen que estar liando, los de fuego. Como se rompa una verja o algo, se acabó los de fuego para siempre. Les doy una oportunidad. Vale, yo creo que de momento ya es suficiente, ¿eh? De esto tenemos suficiente. Vale. Vamos a hacer de esta mierda. ¿Qué podemos hacer? Un taladro avanzado, creo yo, ¿eh? Taladro avanzado. Nah, el doble, literalmente el doble. Literalmente el doble. Falta más plus de roca y más de lo otro. Rosas hacen falta un montón. Voy a traer aquí rosas. Vale, vamos a traer más plorts. Hacer más taladros. Esa gente me da miedo. Hacer más taladros. Y luego vamos a
Aquí iba yo a coger. Sí, iba a coger algo. Ah, toma más comida. Total, vosotros jaláis de todo. Vale, gallinas, 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 gallinas. Me hacen falta gallinas, gallinas ya. Otro corral, me hace falta otro corral, pero ya. Esta gente no se va a sostener así. Ya te digo yo que no. Dios. Y si encima muero cada vez que paso por aquí. Pues suerte. Y muchas gracias a ello. Solo me afecta a mí el S, tío. Qué poco. Ojalá tuviera ya para enviar plorcha allí directamente. Esos son los transportadores que quiero. Así me gusta. Y aún así de rosas tengo pocos. De los rosas. Vale. Ahora entiendo la necesidad de los rosas. O sea, hacen falta para todo. Para todo, todo requiere mínimo 10 rosas. Como inicial. Todos tienen mínimo 10 rosas de inicial. Madre mía, tío. ¿Qué? Estaréis contentos, supongo. Uy, os tengo que poner a uno. Es que no puedo poneros limones a esa velocidad. O sea, yo no puedo. Uy. Ah, no, entran nuevos. Bueno, pues ahí os quedáis. Esto ya me da igual porque están ahí genial y paso de... Voy a vender todo esto. Tendría que recoger todo eso y llevarlo allí, pero me da igual. Vale, vamos a recoger todos los minerales de allí. Apiario avanzado, así me gusta. Y todo está muy alto también. Porque como de vez en cuando no vendo nada, hay días que no vendo nada, esos días sube. ¿Tú qué querías? Plorts. Ese no lo tengo, o sea que tontería. Ese slime aún ni lo he pillado, tío. Es que he pasado un poco de los gordos, un poco bastante. Llevo unos días dándome un poco de igual los gordos. Oh, vamos a poner esto, tío. Vamos a plantar aquí. Te he visto. Pero no tengo para darte fruta. Porque nunca cojo. Y aquí no hay, así que... No fruta para ti. ¿What? ¿Lo he pillado? Ha desaparecido, supongo. Vale. Vamos a... ¡Ah! Está esto aquí. Quiero gallinas. Pero quiero gallinas de las pétreas, de las de allí. O sea, cuando vaya allí, pillaré. Es que no me va a dar para pillar, porque una vez consiga los... Una vez pille los... estos, ya me olvido. Del resto. Uno de pie los minerales estos que me van a dar. Yo quería esto. Voy a poner aquí uno, por ejemplo. Dura 3 ciclos. ¿Pongo los 3 aquí? Vale, o sea, cuesta el doble, pero dura el triple. Ahí tienes la rentabilización. Siento una pobreza. Es decir, una falta de recursos. Ok.
que te dan como máximo el mineral, tío. Nada más. Y ya. Vale, me voy a llevar gallinas. El mineral y ya. Jope. Me siento súper ofendido. La jalea, que no la uso para nada. ¡Oh! Diamante extraño. Lo quiero, lo quiero, lo quiero. Pues adiós. Uy. Ya tenía uno, ¿no? Sí. Bueno, es un diamante. Va por probabilidad, quizá, esto. ¡Oh! Ah, vale, esto es miel. Oh, tío, ¿en serio? Fuera las gallinas. ¿What? ¿En serio? Cera de abeja y miel salvaje. Solo puedo llevar dos. Qué asco. Qué asco, tío. Me voy. Me vuelvo. ¿Dónde hay un teletransportador? ¿En serio? Me quedan dos aquí. Que no he recolectado. Ya las recolectaré. ¿Dónde hay un TP? Es que no hay TP aquí. Pero puedo volver. Vale, vamos a cruzar la ruina. Esto va a ser un rollo. Pero bueno. ¿En serio? Un agujero más en el inventario. Mi reino pone un agujero más en el inventario. Creo que fuera de cámara buscaré la localización de los... de las vainas de tesoro. Y me la quito encima ya. Porque si no... Espera un momento. Vale. Me sé el camino ya. Ahí está el gordo. Debería habilitar la nueva zona, ¿eh? Vale, no, espera. Primero hay que abrir esta llave. Es que ya me lo sé de memoria. ¡No! ¡Uf! ¡Qué cerca ha estado! ¡Madre mía! ¡Madre mía, qué cerca ha estado! Pues nada, jugaré fuera de cámara porque es que si no, no hay nada que hacer. Solo haré, fuera de cámara solo haré pues coger dinero y meter plorts en Laos y ya está. ¡Oh! ¡No! Me cago en la leche, tío. Estáis enfadados ahí, ¿verdad? Me lo imagino. O no estáis enfadados, estáis normal, ¿no? No están enfadados, están... normales, pero su estado de normalidad es así, explotando. Qué mundo, tío. Aquí tengo que estar perdiendo comida, cholón. Uff, ¿cómo vamos? Esto es que no se puede abrir, tío. O sea, no puedo hacerlo. Porque el aceite primordial y el polvo de lava se conseguirá en otros lados. Me quiero ir a dormir, pero no puedo. Tengo que dar de comer a los slimes. ¡Ay! El chico este. Ha soltado plorts. Sí, ha soltado plorts. Solo hay que darle agua de vez en cuando. Tengo entendido. Voy a meter algún plorts de charco aquí que no tengo igualmente. Y total para dos.
Ay, Dios mío. Mon die. Limones. ¡Qué miedo! Pensaba que había oído el tar. El alquitrán. Bueno. Hop. Quita. Vamos a pillar aquellos dos y ya. ¿Se os está acabando algo? No. Bueno, voy a recoger aquello. Demasiado slime, demasiada cosa. Y poca comida. Y mucho dinero inútil. Y poco recurso, y mucho dinero, y tampoco es mucho dinero, es dinero que no uso en nada. Y estos me están poniendo nerviosos. Nervioso, a mí, individual. Ah, no vamos tan bien. Oh, Dios mío, ¿en serio? Y quiero carne, ya de ya. Fuck it. Fuck it, muy fuerte. Voy a hacer una cosa. Que es una burrada como una catedral. Ahora donde estoy y tal como estoy. Uf, no ha sido una buena idea, te lo digo yo. No, no la ha sido. Pero bueno. Nada, pues tenemos esto. Esto es el puerto, esto es el último. ¿Cuánto cuesta? ¡Ah! 5.000. Bueno, no, 50.000. Es que no es nada. O sea, lo he pensado y digo, no es nada. Ahora lo leemos. No tengo ganas de leer ahora. Y aquí vamos a tener una pollera. Y es una zona, ¿eh? O sea, esto es... Mira, hay un gordo. O sea, que perfecto. Vamos a ir un poco por aquí. Es una zona que está, entre comillas, dentro de tus límites. Pero es otra entrada. Hola. Adiós. Hay un gordo. ¡Oh, una pelota! No sé quién le mola. Creo que los normales. Creo que este es de los normales. En fin, vámonos. Bueno, tenemos esta zona. Bien. Lo importante es lo de antes. O sea, lo que viene por aquí. ¡Oh, tesoro! Pero obviamente... Vamos a tener aquí polleras. Muchas polleras. Muchas. Y aquí pondremos otro silo, creo yo, ¿eh? Esto creo es para los rosas, así que lo voy a meter aquí. Por ejemplo. Creo que la pelota es para los rosas. O ya lo miraré. Ya la buscaré para cuál es. Tenéis hambre, ¿eh? ¿Qué vais a tener hambre? Dios, son 100 de estos. Y no paran. Voy a vender todo esto. Y fuck it. Hoy que está alto. Va a ser un día de vender. Todo menos los rosa, pues todos los rosa los quiero allí. Todos.
Sin excepción, todos los rosa van ahí, ahí, ahí. Madre mía, pero estos producen de una manera. Y aquí ya no tengo comida. Es que no tengo gallinas. Todo esto es para hacer corrales altos en todo, ¿eh? ¿Tú qué querías? Me da igual. No te lo voy a dar. Jope. Es que macho, o sea, madre mía. Aquí hay gente hambrienta. Aquí hay gente muy hambrienta, tío. Vamos al lío. Vamos a hacer gallineros. La gallinopedia. Hola. Vamos a tener un corral de gallinas normales. Voy a intentar que no se mezclen las gallinas. Lo típico. Vale. Gallinas normales. Hola. Hola. O sea, la gallinallina. Aquí gallina. Gallinallinas solo. Nada más. Solo gallinallinas. Vale. Aquí otro camino. Aquí, lo bueno es que aquí aparecen, además. O sea que... si acaso podemos conseguir incluso de aquí. Mira, parecen infinitas las gallinas. O sea, esto podría ser el corral en sí. Pues lo meto aquí. Vaya la cosa, el gallo. Realmente las gallinas necesitan un gallo metido ahí dentro. Y entonces ya empieza a... ahí a reproducir. Gallina mayor. Una vieja gallina. Ave cuyos días de poner huevo están fritos. Esto es para vender ya. Para... esto es para dar de comer. Bueno, ¿quién va a ser el...? ¿Quién va a gozarse el...? ¿La super gallina? Tú. ¡Oh, madre mía! ¡Madre mía de estos! ¿Cómo estamos? Chum, 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 chum. Rogallo. Quiero meter un tanto a gallina aquí dentro. Y tiene que haber mucha gente. Vale, un momento. Que mire la... un momento. Gallina, gallina. La gallina es una raza especial de pollos criados para servir aquí. Me dejan dejar para ver. Aunque más o menos me parece un pollo grande, está comentado. Son adeptas a defenderse por sí solas. Lo que las hace ideales para rancheros que pueden estar y distraídos de alguna manera por los cuantos invierten ambientes. Las gallinas que estén muy próximas al rogallo, periódicamente pondrán huevos y producen pollitos. Sin embargo, tener demasiadas gallinas rodeadas de cerca los vuelve ansiosos y la producción de huevos se detendrá. Rancheros espabilados entienden la compleja naturaleza. Normalmente puede siempre mantenerse vivo con menos de 12 pollos adultos. Me acabas de dejar loquísimo. Baja la producción si tengo menos de 12 pollos. Dios. Ok. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11... y el rogallo. Vale, pues qué bien que lo he... que lo he leído, macho. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12... y el gallo. 11 y el gallo. Madre mía, ahí, formica, formica. Vale, y pues... y por otro lado... la otra cosa está en que... ¿aquí hay algo? No. Aquí es para ver, desde la distancia. Por otra... o sea, hay que ir sacando periódicamente gallinas. Y metiéndolas ahí, vale. Y nunca... lo más conveniente es que haya ese número, vale. Ya, ya, ya lo sé, ya lo sé, ya lo sé. No sé, chicos. Hala.
Nada. Come. Qué poco sale. Au. Vas a pillar gallinas, creo yo, ¿eh? ¿Enfadados aquí? ¿En serio? Pero, tío, si tenéis comida. No entiendo, tenéis comida. ¿Qué os pasa? Ay, no me cabe. Sé que no soy lo más productivo que hay, ni mucho menos. O sea, soy absurdamente contraproducente muchas veces. Aún así, yo me lo paso bien. Me lo estoy pasando genial con este juego. Vamos a ver los rosas. Vamos a pasar primero por aquí. Si podemos dejar esto y coger esto. Maravilloso. Vale, vale, tío. Esto sí que es un jardín, leche. Mira eso. Esto sí que es un jardín productivo. Por fin tengo cosas, tío. Podemos hacer nuevas cosas, nuevos taladradores estos. Vamos a hacer de los grandes. Dos. Y vamos a hacer una bomba. Aún no puedo de esto. Bueno, pero podré. Un apiario. Voy a poner aquí el apiario. Apiario. Y aquí el grande. Y aquí el otro, por ejemplo. Yo qué sé. Vale, leeré más la Slimepedia. Para ver si, por ejemplo, en algún lado dice que dos taladros juntos no producen o así. Vale, vale, bien, bien, bien. Ya está, estamos más o menos puestos. Vale, 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 vale. Ya va todo bien, ya está. Hemos pasado las vacas flacas. Más o menos la época de déficit ha pasado. Más o menos, digo, Tampoco hay que creerse que todo está solucionado, ni mucho menos. Hay demasiadas bocas que alimentar. Y demasiadas cosas que me tengo que comprar. Y sigo sin saber cómo narices conseguir lo de la lava y la... Nada, las nuevas. Paso de esos. Sé que no es lo más eficiente tener a estos separados. Debería juntarlos en gordos. Al menos a estos. Estos dos yo creo que los juntaré en gordos. Cuánticos y los otros. Y les daré las dos comidas. Limones y lo otro. Creo que sería lo más lógico. Madre mía, ¿cómo estáis, tío? ¡Uf! ¡Qué dolor! Bueno, vamos allá. ¡Yep! Esto es mucho dinero. ¡Yep! Esto es mucho dinero. Vamos a meter, vamos a hacer, oh Dios mío, podemos hacer otra cosa. Completa, podemos hacer otra cosa completamente de cero. Me pregunto qué será. Una gallina, toma para vosotros. ¿Qué hacemos? Otro silo.
Yo creo. Que si no, que otro jardín. Es que... Uf. Hace otro silo. Otro enorme pene. A dormir. Me voy a comprar esto, qué leches. ¿Qué pasa? ¿Que no puedo? Mejora arco, ¿qué dices? No puedo, pero bueno. Bueno, sí, lo del Cluffy. Paquetes croma. Paquetes croma se pueden aplicar desde la terminal del rancho. Se obtiene el club de recompensa C. Te permite aplicar esquemas de colores a las granadas, tu cancha de rancho, backpack, tecnología de rancho. Qué guay. ¿Cómo lo hago eso? Ah, ahí está. Star Mail. Ha disponible paquetes croma. Corporación 7C. Señorita Leve, la corporación 7C quiere felicitarla para obtener el rango de Alondra primera. Con este rango, los accesos a nuevas avenidas de expresión creativa. Paquetes croma. Los paquetes croma permiten aplicar nuevos esquemas de color a su casa rancho, backpack y tecnología rancho. Permitiendo destacar entre todos los 8 ranchos. ¿Cómo lo...? Vale, pero ¿cómo lo...? ¿Cómo lo hago? Paquetes croma. Mira, ciencia slime. Vale. ¿Habrá algo aquí? ¡Ah, míralo! Vale, casa mateada, cobalto. ¡Yes! Guapo. Me mola así. Sí, así me parece bien. Pollos. Pollos, ya. Tú querías pollos, no me interesas. ¿Qué es eso? ¿Te van a tasar azúcar por ahí también? ¿Qué es Plorts? Vale. Pues no sé. No tengo ahora, así que vale. Uy, un Plort. No me interesa. Adiós. ¡Ajá! Ya empezáis a poner pollitos, ¿eh? Ahí, pollitos a tope, pollitos a tope. Vale, vamos a ver un poco esto. No, esto no. Este. ¿Cómo se quita eso? No. Así, con la R. Quiero pollos de piedra también, para meterlos ahí. Este es un gato, vale, este quiero comida. No te lo voy a dar aún. ¿Sabes? Podría, pero no. Podría darte esta comida, pero no voy a hacerlo. ¿Sin el backpack puedes saltar eso? No lo sé. Venía siempre a esta playa a pensar. Me sentaba a observar sus anillos día distante, día rumiar sobre quién los había creado y con qué propósito. Pero sobre todo, me sentaba aquí a pensar en ella. Oh, fuck. Una amada. El lore, el lore, el lore. El lore es intenso aquí. A ver, esta zona. Esto es nuevo, completamente. ¡Ojo, ojo! Una puerta. Pero esta puerta me lleva a una zona que ya he visitado, Esto es una zona que ya he visitado. Esta es allí. ¡Hola! Vale, nada, parece una extensión. Simple, o sea, no tiene más. No es mi mayor interés ahora mismo. ¡No! ¡Te lo has comido! Ahí te devoren los gordos. Eventualmente lo abres todo, pero no es necesario abrir esto. Para nada, O sea que no lo abriré. ¡Au! ¡Au! ¿Por qué me gira? ¡Uf! ¿Cuántas gallinas te van a tener que dar para que me des una llave, colega? Esto está hecho, parece que para que lo abras lo primero. Porque tampoco cuesta mucho. Entonces este lo abres el primero, entonces ya tienes esta zona nueva. Y por ahí puedes caminar y encuentras las ruinas y tal. Y está bien, está bien. Es una buena... Si es que casi produzco más viniendo aquí un momento. Y así relleno para los tontos eso. Mira eso. Básicamente estos son pollos infinitos, Básicamente esta zona es... pollos infinitos. Me dará para... No me va a dar. Para hacerlo a tope, no. Vale, os meteré un gallo guay. ¿Y el gallo? Ah, aquí.
Rogallo mayor, está hecho polvo ya este hombre. Sí. A nadie le importa, nada, este ya, hace falta otro rogallo. Uf, qué curioso, hacen falta nuevos rogallos, míralo. ¿Cuánto tiempo llevaba este hombre sin fornicar? Claro, pasaba un tiempo, me hacen falta rogallos. Tengo que buscar rogallos. Hala, a comer. Qué miedo. Oh, Dios. Esto es mucho, ¿eh? Me gusta. Pollos no queréis, ¿no? Os da bastante igual. ¿Quieren comida estos? Pero, hola, ¿en serio? ¿Se me ha acabado? Bueno, normal. No paso por aquí casi. Es que no les doy casi comida a esos. Estos están ya, estos están a tope. Que de hecho voy a darles esta también. A lo rosa. Pero los otros están a tope. Estos están maravillosos. Dame esto. Pues nada, aquí seguimos. Jugaré fuera de cámara. Me quedan... Ya es la hora. Ya llevo 2 horitas. Uf. Bueno, creo que lo hemos hecho bien. Creo que hemos hecho una buena... Tenemos un buen sistema ahora. Creo que todo esto mejorará cuando tengamos los... Los trasladores. Podremos tener toda la comida junta y todo ya. Oh, podremos hacer los... La bomba nueva. Ay, no puedo, no tengo dinero. Pues nada. Haremos la bomba de novato. Vale, a ver. Poco a poco. Primero. Vale, esta es la buena, ¿no? Sí, esta es la buena. Vaya que sí es la buena. Pues no me ha dado un montón. Me ha dado un montonazo, ¿eh? Vale. ¡Oh, cuánto plort! Y tú solito, ¿eh? Él solito. Él se lo guisa, él se lo come. Chachi, piruli. Dios, qué rayada. Toma agua. Pequeñín. Los charcos los debería vender, pero me da tanta pereza que los meto aquí. Y de aquí no se pueden sacar. Mira eso. Tengo un montón de roedores. ¿Tengo un dorado aquí? ¿En serio? ¿Aquí metí un dorado? ¿Por qué? Todos diamantes y tal. O sea, esto es maravilloso. No lo voy a sacar aún. Cooperativo. Cooperativo de este juego ya. Le vendría tan bien. Sería tan mágico y maravilloso. Es que están colgando aún. En fin. ¡Oh! Dios, todavía hay algunos que se escapan. A pesar de todo. Os juntaré, os acabaré juntando, vaya que sí.
acabaremos teniendo una mezcla de entre estos. Echan plors fuera del sitio. ¡Oh, Dios! O sea, ven aquí. Me cago en ti. ¿No hay más? Me cago en la leche. ¡Eh, limones! No quiero parar de jugar, no puedo. Dios. Estoy enganchado. Creo que vamos a poner doble velocidad. Vamos a arriesgarnos a ello. Es que le mola la lámpara, juegan contra ella. Vale. Jope, macho. Al menos como aquí está todo cerrado, no van a... Quita. No van a hacerme nada, pero... Uf. Scary. ¿Qué leches? ¿Y si los junto ya? ¿Me lo quito de encima? Solo tengo que matar a esta gente. ¿Cuántos hay aquí? ¿Cuántos hay aquí? 12. Vale, chicos, va a ocurrir. Va a ocurrir. Yo sigo metiendo. Comed. Comed, malditos. Comed. Ya están todos. Dios. Van a sobrepasar el techo. Limones. Oh, Dios. No voy a poder con esto, me voy a morir del nervio. Tenéis el suelo lleno de limones. A mí no me fastidiéis. Lo que quiero es que... Vale, tengo que matar a esta gente. Ahora mismo. No he podido ir ahora. Tengo que matar a esta gente y coger lo otro, tío. Vale. O sea, quería meter... Quiero meter los limones en la esta de la comida suya. En vez de lo otro, quiero meter aquí limones. En vez de cubayas, que meter limones. Limón. Y nos la jugamos a una baza. Uf. Preparaos. Porque ha llegado el día. Aquí tenemos limones. Mira, más limones. A ver, alimentamos dos tipos de slime con uno. Y la producción va a ser más o menos la misma. O sea que... Hemos perdido un par de fósforos. Pues qué más da. Nada, lo dejo aquí. Un poco más. Solo un poco más. Es que aún no hemos hecho 2 horas exactas. Quiero seguir jugando. Me encanta este juego. Es mi vida. Voy a vivir 24/7 este juego. Au. Y no tengo dinero ahora, Dios, ¿cómo estáis, tío? Sois maravillosos en todos los sentidos. Os quiero, slimecitos. ¿Puedo meter esto aquí ya? Vamos a empezar a ser verdaderamente ahorradores, Jojo. Chachi. Y miel.
¡Hala! A dormir. Hoy hay cosas muy altas. Pero no tengo. Vale, voy a recoger los... Se me va el día cogiendo cultivo, ya digo, es lo peor. Desde luego. Se me va el día y día. Hay un montón de días que no salgo al rancho ya. Solo me quedo aquí haciendo lo estable. Y si lo haces estable, no haces nada más. Ya me hacen falta gallinas. No tengo tantas. Aquí produzco un montón ya, pero... Uf. Vale, voy a recoger los estos ya. Uy. Cazador ya tenía, ¿no? Aquí. Atigrado, no, cuántico. Aquí. Estoy muy malito ya. Vámonos. Rápidamente a pillar. No, bueno, es por aquí. Aquí pollos. Lo que me hace recordar que necesito un gallo. Jugaré fuera de cámaras. Conseguir el gallo, más dinero, más plorts, más ciencia. Ah, lo bueno es que en el mapa te dice dónde está, dónde he puesto los... ¿Dónde he ido poniendo esto, ves? Vale, vamos ya. Me da igual el pollo. Ay, los tesoros, voy a escogerlos por mi cuenta, pues si no, macho. No lo voy a coger nunca. Pollo escogeré por mi cuenta. Completamente. ¡Eh! ¡Hola! ¡Hola! ¿No te gusta la gallina? ¡Sí que te mola! Pues sigue comiendo, chico. ¿Cuánto me das por cada gallina que te doy? Es que no sé cuánto me ha dado. ¿200 o 100 por cada uno? No me ha merecido la pena, la verdad. No merece mucho la pena, pero bueno. Vale. Me parece bien. ¿Qué digo yo? ¿Para qué cojo los estos y luego voy a sacar a esta gente? Hasta luego. ¿Tengo alguno más? Creo que no. Sí, sí que tengo. Estas bombas creo que es lo que me da la... Las cosas del... Del suelo, O sea, lo de la lava y tal, creo que me lo dará esa bomba. Sospecho. ¿Aquí hay algo? ¡Una caja! ¡Uy, uy, 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 uy! Es mía ahora. ¡Ay, qué mono! No puedo cogerte, así que te quedas ahí. De momento. ¡Ay, qué mono! No puedo cogerte. Te he visto, ¿verdad? Eso es un... no parece. Oh, también quiero estos... Estos gallos. ¡Oh, un gallo! ¿En serio? En fin. Paso de esto. Si vienes a coger esto, te da para llevarte otra cosa más. Y esto eran apiarios, o sea, creo que tampoco ni, ni me va a dejar. Esto eran apiarios, ¿verdad?
No puedo llevarme esto. Ahí te quedas. Esto es otro apiario. Es que me... Es que... ¿Para qué lo voy a coger? Si es que me da igual. ¿Hay un tesoro por aquí o algo? No, aquí ha venido, que leches. Ahí está la casa. ¿Por dónde me puedo ir a casa? Oh, mira, muy grande. Supongo que cuando abras todos los tesoros del primer nivel te darán, te habilitarán los del segundo. Y así, ¿no? ¿O qué? Porque si no... ¿Aquí habrá algo? Yep. No hay nada. Pues donde los rad tiene... Había un montón de tesoros donde los radioactivo. Me acuerdo. Uf, es que quiero los gallos. ¿Sabes qué? Fuck it. Quiero los gallos, al menos. Al menos los gallos. Necesito gallos. Los míos están muertos. Transportadores, poder tener transportadores propios. Los que yo quiera. Porque este sitio es un peñazo de cruzar, ¿eh? Cada vez. Sí, la primera vez es súper bonito este sitio, pero ya. Suficiente. Y no. Otro adorno ahí, ¿eh? Parece. Y una vaina del tesoro, pero es de nivel 2. ¡Eh! ¡Nivel 1! ¡Sí! Área de pasto verde. Es que no sé qué es eso. O sea, son diseños... estéticos, pero es que no sé lo que es. De momento se lo mando hierbas. De momento se lo mando a hierbas. Es una metáfora de que cultive cosas malas. Aquí está la bola, ¿no? La bola. ¡Eh! ¡Un gallo! Sí, si me puedo llevar más. A casa. Ya, lo dejo ya, lo tengo que dejar ya. Es que no quiero. ¡Oh, mira, está la bola ahí! Pero no puedo llevármela. Es imposible. Sí, tengo gallos. Chicas, tengo gallos. ¡Hala! Un gallo. ¡Oh, Dios, cuánta gallina! Hay que sanear, ¿eh? Aquí había... Sí, aquí puedo meter otro gallo. ¡Ajá! Hay que sanear. No sé qué llega hasta 12, así que creo que me voy a quedar a mínimos. O sea, menos de 12. Jope, pues sí que se produce, ¿eh? Jope, macho. Me quedo con menos de 12 y ya llegarán a 12, ¿sabes? O sea, tienen su... ahí para su vida. Voy a meter otro gallo aquí. Total. Quizás se peguen entre ellos. Es que hasta ahora metía todos los pollos iguales en el mismo sitio. Iguales y diferentes. Hasta ahora metía todos los pollos en el mismo sitio. O sea que... por muy mal que lo hagas, una mejora. Así me gusta. Así sí, me cago en la leche. Nada, se acabó. Aquí lo dejo. Voy a seguir jugando fuera de cámaras porque lo necesito. Pero nada, habrá más episodios. Uy, me he quitado el sombrero hace mucho tiempo. Un saludo y hasta la próxima. Adiós.